¿Ya? Debería bastar. Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia, como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta. Eso hizo. Era un dios y pudo matarlo. Un Aesir menor, quizás, pero sí. ¿Y su padre es Thor? Nada de menor, en absoluto. Esto no va a gustar mucho en Nazgard. Solo nos defendí, nada más. No temo ningún juicio. Juicio, no. Pero en cuanto a venganza... ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? Pensaré bien por tu ayuda. Ya habíamos estado aquí, pero ¿por dónde regresamos? ¿Recuerdas la daga que me diste? ¿La daga clavada en la espada del segador? ¿Al que su propio hijo lo mató? Sí, todavía no lo olvido. Pues la arrastré hasta un grupo de segadores que operan a las afueras de la fortaleza de Nordri. Apuesto que ahí llevaron lo robado del almacén de Fafnir. Junto con la piedra que podría usar para ayudarlos. Otra bug. Parece que el muchacho no está muy bien. Estoy bien. Nada de qué preocuparse. Entonces no te quedes atrás. Sí, señor. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla, sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. Los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se ordenaba y se vendía. Debajo del pulgar hay una salida. Encuentra cómo pasar. ¡Se mueve! Tal vez podamos alcanzarla. Hay una abertura. Puedo llegar. Hay un camino hacia la salida, del otro lado.
otra vez debajo de la mano. Ya casi llegamos. Todo lo que acabamos de hacer, escalar por un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante en caída, pelear contra dioses malvados. ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho. Gracias. ¿Y ahora qué? Quizá Freya debe darle un vistazo al niño. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jotunheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la Tierra de los Gigantes. ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo, sumergidas en el lago durante generaciones, hasta que nuestro amigo Viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Ya veremos. Mimi, hace un rato dejaste una historia a la mitad. ¿Por qué Freya se casaría con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. De verdad, se merece más de lo que tiene. Pero claro, aquí no termina la historia. Había desaparecido del lago, pero tal vez no del todo. Es realmente extraño. La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. Hermano, el cincel. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales. Espera. Otras... Oh, voy muy rápido. Lo siento. ¿Qué es eso? ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato, nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¡Trauma!
eres tonto. ¿Es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Cállate! ¡No! ¡Sabes nada acerca de mi madre! Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡Uy! Creo que lo rompí. ¡No! ¡Atrás! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Toma el bote. Freya no está lejos. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano, y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero ¿un dios que se cree inmortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. Serpiente. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes!
¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime, date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya, la última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre.